toda la fuerza de la información, las noticias más relevantes empiezan ahora. Inicia el noticiero Ahora Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su sintonía a través de la radio 99.1 de FM. Damos inicio a una emisión más de Ahora Tabasco Noticias en este martes 20 de agosto del 2019. Estamos también ya enlazados a través de nuestras redes sociales, arroba Ahora Tabasco en Twitter, en Instagram, en Facebook Live, en donde también pueden interactuar con nosotros con sus mensajes de servicio social, denuncia o cualquier información del estado de Tabasco, y una línea telefónica que también está a su disposición, 9933-4275-91, 9933-4275-91 y arroba Ahora Tabasco en todas las redes sociales. Soy Marisa Perea, estaremos con ustedes los próximos 60 minutos con toda la información. Ya está con nosotros muy puntual, le agradecemos su presencia al diputado Daniel Cubero. Vamos a platicar de un tema muy, muy interesante relacionado con el empleo y la discapacidad, para que se quede con nosotros. Y me acompaña mi compañero y jefe de información, Omar Duque. Buenas tardes, señor. ¿No tiene calor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señora Perea Torres. Sí, efectivamente hay algo de calor. ¿Algo falla por acá? Algún aire acondicionado no está encendido, pero... Están los tres, pues hay mucho calor. No se dan abasto, señor. Hoy hubo mucho, mucho calor, para variar. Ya el término de la temporada canicular, entonces... Al parecer arreció el calor. Son las 18 horas con 7 minutos, 6 de la tarde con 7 minutos. Hoy en el santoral del día nos marcan a quienes están conmemorando algo el día de hoy. Bernardo, ¿algún Bernardo en casa, señor? No. ¿Nadie? Cristóbal y Samuel, señora. ¿A nadie? No. ¿Un cumpleañero que tenga? ¿Por qué saltas a Leovigildo? Es que Leovigildo, señor. ¿Por qué lo saltaste? Nada más. No, porque para no dar todos, para no dar todos, señor, porque luego me dice esto. ¿Te da cosa el nombre o qué? No, si le debe dar cosa a él, no a mí. Leovigildo también está, claro, de santoral. Muchas felicidades a Leovigildo, si está muchas celebrando. Oye, algo. ¿No hubo tanto calor hoy? No. Pues se supone que dice que estamos a 32 grados, máxima de 34, ¿tú crees? Mire, ¿y aquí cómo? Y aquí estamos como a 50 en el estudio. No entiendo, somos pues nosotros, no, mucho calor. O la edad. Debe ser la edad, señor. La tema hormonal. La menopausia. Los achaques de la edad. Quédese con nosotros. Tenemos mucha información esta tarde, noche de martes. Tenemos invitados, pero nos gustaría que usted pudiera interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Ah, les recuerdo que el día jueves está invitado Daniel Cubero para que nos acompañe. El día jueves tenemos la premier de la película Yesterday, que es la historia de los Beatles. Va a estar en el Cinépolis VIP, es una sala exclusiva para Ahora Tabasco, para la entrada es totalmente gratis, y mira que en el VIP te cuesta la entrada, boleto, más o menos. 110 pesos, ¿no? Ah. 110, o sea, ya por dos te ahorraste 220 pesos. Okay. Entonces, es totalmente gratis. Más aparte el consumo. Ah, sí, claro. Bueno, pero las entradas ya... Ya librando las entradas, ya pues, se ya puede invitar a la novia, ya te alcanza para invitar a la novia. El combo. Ya te alcanza para el combo hot dog. El jueves, en punto de las 7 de la noche, les esperamos en Cinépolis VIP. Va a transmitir tenemos allá, ¿no? Vamos a llevarnos a todo el equipo para transmitir desde allá y poder llevarles toda esta premiere, porque realmente la película se estrena hasta el 30 de agosto. Entonces, o sea, va a ser sí, una premiere exclusiva para los radioescuchas y televidentes de Ahora Tabasco. Tabasco. Así es. Entonces, todos invitados nada más tienen que registrarse a través de las redes sociales para tener un conteo, porque hay únicamente 90 reposets o butacas que nos esperan para disfrutar de esta estupenda película de Yesterday. Jueves a las 7 de la noche les esperamos en la Europlaza Cinépolis VIP. Todos invitados. ¿De qué va la trama, señora, de la película? ¿De qué va la trama, señor Sosa? ¿Nos puede auxiliar? Bueno. Ven. No, ven. Pues así, pues... Sí es quiere. Que el señor es el de Butaca 236, el experto en cine. Habla acerca de que... A ver, para que te escuchemos. Hubo un apagón en el mundo, entonces, ajá, después del apagón, todo el mundo se despierta y nadie, absolutamente nadie, conoce ni la música, ni a los Beatles, ni a nada. Ajá. Solamente una persona, que es el protagonista, ajá, que se va a volver famoso cantando la música de los Beatles. Porque como nadie conoce, empieza a cantar Yesterday y otras más. Se aprovecha de eso. Y se aprovecha
aprovecha de eso y se vuelve mundialmente famoso. ¿Canta? ¿Canta bien el chavo? ¿Te emociona? ¿Te pone la piel de gallina? Las versiones que están haciendo ahora obviamente se quedan basadas en la original, pero están muy, muy padres. Se escucha muy actual, muy vigente, así como la música de los Beatles. Me encanta la música. Ah, bueno, ahí está. Bien. Ahí está. Gracias, señor Sosa. Ya me voy. Adiós. Ya, gracias, señor Sosa. Póngase a chambear. Gracias a Alfredo Sosa en Butaca 236, que lo todos pueden ver fines de semana, todos los viernes, ¿no? En nuestras redes sociales de arroba ahora Tabasco. Ahí estamos viendo imágenes. Se ve padrísima la película, se ve padrísima. La verdad. ¿Es un hindú? Muy juvenil. Sí. Muy de la temporada. Y aprovecha precisamente ese momento del apagón en que ya nadie recuerda esta agrupación musical. Y él comienza a cantar sus canciones y, bueno, se hace famoso. Un apagón, él sufrió un accidente y después de despertar es que sucede toda la trama. Así es, señor. Mire. Así es. Así que, ¿no quiero bailar usted o qué? Ah, suena interesante. Hay que ir a ver. Mira, está cantando Yesterday y le preguntan, wow, ¿esa canción tú la escribiste? Imagínate, imagínate. ¿Pero él se adjudica en algún momento la autoría? Él dice que él las está escribiendo. Se está robando la canción. Se está pirateando. Sí, es que nadie conoce a... Nadie conoce a la agrupación. No existen. Tratan de buscar y no aparece. Interesante la trama y, bueno, escuchar estas canciones. Forma diferente de acercarte a la música. Así es. Pues ahí está para las nuevas generaciones, una película muy jovial, muy entretenida, así que vale la pena, totalmente gratis. Y en la sala VIP, que está recientemente remodelada, tiene nuevas butacas, estos sillones electrónicos que son los reposets. ¿Dan masaje? ¿Dan masaje? No. No. Ya tú. Eso sí me duermo ahí, señora. Ya tú. Colchitas irán. No, pero puedes conectar. Sí, colchitas irán. Esto, obviamente, la lámpara. Sí. Está muy, muy cómodo. Muy cómodo. Sí, pues está. Tienes que ir a conocer. No puedes quedarte con cara de what. Yo me quedé con los gemelos. Señor. No, señor. Te quedaste en el Alberto. En el Alberto. No, nunca entré al Alberto. En el Sheva. Al Sheva sí entré una vez, ¿eh? ¿Sabes que hay una historia en el Sheva? Es muy vulgar, me van a disculpar. A ver. No, en el Sheva, cuenta la leyenda, que en el Sheva, cuando tú llegabas en esa época, ¿qué sería? ¿Cuántas salas había de ahí? Los 70s, el Sheva, 70s, una sala. No, pero hubo otra temporada, porque creo que cerró y luego volvieron a aperturar. Con una. Los gemelos eran los que tenían dos. Eran dos. ¿Sí? El Sheva, una sola. Y el Sheva lo que tenía era que entrabas y te daban tu palo y tu ladrillo. ¿En serio? Sí, ahí te lo dejo de tarea para que era el palo y para qué. Palo y ladrillo. El ladrillo era para sentarse y el palo para matar la rata. Ay, ¿en serio? Pero otros lo ocupaban al revés. Ah, ok, ya. Ahí te lo dejo de tarea. Esa es anécdota, señora. Yo una vez entré de pequeño a ese cine, como en los 90. Al Sheva. ¿Y qué hiciste con el palo? Ay, no daban eso, señora. Eso era en sus tiempos. Lo tienen marcado. Mi vida como sable, así, en su sala. Bueno. Le voy a contestar una vulgaridad. No, gracias. No. Hasta aquí llegaron ya las groserías y las vulgaridades, que este espacio no es para eso. Pero por respeto a usted, señora. Gracias, señor. Es usted un caballero. No le voy a responder como diga. Oiga, la pregunta del día de hoy a través de la red. A través de las redes sociales de Ahora Tabasco. Le formulamos una pregunta y es que va en relación a la cuestión de las extorsiones que se han, al parecer, incrementado o se han puesto un poco más de moda, por decirlo así, a través de las líneas telefónicas, y en esta ocasión va en torno a ello. ¿Ha sufrido algún tipo de extorsión telefónica? El 53% dice que sí, mientras que el 47% dice que no. ¿Usted ha sufrido o han intentado extorsionarla a través del teléfono, señora? No, fíjate que en una ocasión tuve, antes de tener este inteligentísimo aparato, tendrá 4 años más o menos, sí me hicieron una llamada, pero diciéndome que tenían secuestrado a un pariente, pero bueno, yo hice lo que normalmente nos indican las autoridades que hagamos, colgar de manera inmediata y reportarme con este familiar en ese momento. Afortunadamente, bueno, allí quedó el asunto. Pero ese teléfono, y te he enseñado, claro, que ya va más allá de un smartphone,
cuando suena y es un número que, ¿cómo dice? Te lo enseñé el otro día. Dice... Número sospechoso, número ¿no? Número sospechoso. Número sospechoso porque no lo tiene, no, no lo tengo registrado, tanto en mis contactos y tampoco aparece como un número que sea confiable de contestar y te libra de los cobradores, te libra de todos los que te llaman para ofrecerte productos o tarjetas bancarias, no me cobran, que eso es lo mejor, y aparte estos números sospechosos o localizados con ciertas claves o numerología que está como detectada como sospechosa, no entra la llamada, entonces tengo esa ventaja. Entonces, luego me dicen, es que no me contestas. No, pues si es que mi teléfono me dice que no, es porque no te tengo registrado y porque no es un número confiable. Entonces, yo hasta ahorita no he tenido ese mal momento. Bueno, pues pero bien, muchos bien por sí. Usted. Habrá otra gente que utilice otros mecanismos. Hay gente que no contesta números desconocidos, que también están, bueno, no sé. Cada quien dice, utiliza no, no contestas el número desconocido y se te va a la venta. Y se te va la venta, se te va la herencia, señora, en una de esas, ¿eh? Imagínese sí. Las haciendas cacaoteras. ¿Y si es el heredadas del Tinder? Pues solamente que se lo haya dado usted, señora. Imagínese. Se le va el amor en una de esas y no contesta. Se me va el amor de mi vida. El amor. Porque no le contesté. Imagínate. Prefiero bueno, a eso se arriesga uno, que más se vale. Vaya el amor, no importa, pero la herencia, más, imagínese. Sí, esa sí pesa, ¿verdad? Eso sí pesa, señora. Pues en la relación. La pregunta que dice, pues ¿cuál es el porcentaje? Los resultados. Ah, no lo leí, a ver, no, por a ver, favor, porque estoy en el si cotorreo. El 47% dice que no ha sufrido ningún tipo de extorsión telefónica y la mayoría, que es el 53%, dice que sí ha sufrido este tipo de extorsión vía teléfono pues celular o doméstico, no sé si todavía utilizan este tipo de teléfonos. Debe haber. Dijimos que íbamos a hacer esa pregunta. No, recordemos. Se utilizaban el teléfono fijo. ¿Alguien anteriormente las autoridades salieron el teléfono de casa? A nivel nacional a decir que también todavía hacen llamadas a los teléfonos fijos y es donde aprovechan para tratar de engatusar o tratar de extorsionar a las domésticas. Mira. En ese caso, ¿no? Que caerían de manera más fácil. Que caerían de manera un poco más fácil. Mientras la señora de la casa no se encuentra, entonces van y tratan de contactar a las domésticas y es ahí donde pues se abre la puerta, ¿no? A la extorsión. Así es. Y en este tema, la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado de Tabasco advirtió a la población a mantenerse alerta para no caer en el engaño telefónico ante la incidencia de casos que se han reportado recientemente en que las víctimas directas son empleados domésticos o trabajadores de los negocios. Esta es una nueva forma de robo. Los delincuentes hacen llamadas telefónicas para apoderarse de dinero en efectivo u objetos de valor, engañando a las personas para que los entreguen como si fueran dirigidos a sus empleadores. La titular de la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos, Ofelia Sánchez, explicó que se ha detectado este tipo de modus operandi en la entidad aquí en Tabasco. Uno es dirigido a comercios, a los que hablan diciendo que pertenecen a una paquetería y que necesitan enviar un paquete, pero para poderlo liberar necesitan que se deposite cierta cantidad de dinero. Es ahí cuando lanzan el engaño afirmando que es un asunto urgente y no localizan al dueño de la empresa, por lo que les insisten a los empleados que les hagan un depósito. El segundo tipo, el delincuente realiza llamadas telefónicas a domicilios en los que espera hacer contacto con la empleada doméstica a quien le argumenta ser familiar o dueño de la casa, el cual habría sufrido un accidente, por lo que le urge tome dinero de donde ella sabe que está guardado y lo deposite a una cuenta bancaria para supuestamente poder solventar los gastos. Sánchez Frías resaltó que es importante que empleadores, patrones y ciudadanos que tienen a su cargo trabajadores les expliquen de este tipo de delitos para evitar que sigan sucediendo casos similares. Las personas que hayan sido víctimas pueden comunicarse a una línea telefónica 313-6550, 313-6550, extensión 4264, o levantar un reporte por medio de la página oficial de la Fiscalía en el apartado Delitos Informáticos. A través de estos canales recibirán orientación para tramitar su caso ante la Fiscalía del Ministerio Público.
Son las 18 horas, 6 de la tarde con 20 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a tener la entrevista con el diputado local de Morena, Daniel Cubero Cabrales, para abordar el tema de una bolsa para las personas con discapacidad, las personas de grupos vulnerables aquí en el estado de Tabasco. Pausa, regresamos. De lunes a viernes, no te pierdas los sucesos más importantes del momento con Marisa Perea en Ahora Noticias. Sintonízanos a partir de las 6 de la tarde por la señal de 99.1 FM y a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestro periódico impreso. El acontecer político y los sucesos más relevantes solo aquí en su noticiero, Ahora Noticias. En Centro estamos trabajando para ti. Desde el inicio de la administración hemos realizado, a través del sistema de agua y saneamiento, más de 5,000 acciones para brindar a los habitantes del municipio un mejor servicio. Entre ellas, se atendieron casi 3,200 fugas de agua y 2,100 desasolves con equipo especial Factor, además de acciones permanentes de reparación y mantenimiento en plantas potabilizadoras y estaciones de bombeo. Por ti, seguimos avanzando. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Para que sigas informado, ahora estamos contigo. Ahora pantallas LED. Ahora dispositivo móvil. Ahora Tabasco Diario. Ahora Tabasco Radio. Llámanos o contrátanos al número telefónico 268-5365. AhoraTabasco.com. En Centro estamos trabajando para ti. Uno de nuestros objetivos primordiales es proveer de servicio de agua a las comunidades. Por ello, y gracias a las gestiones realizadas por el ayuntamiento, se inició con la construcción de la que será la primera planta purificadora en el estado, en Ismate y Chilapilla, segunda sección, misma que producirá 5 litros por segundo del vital líquido y dotará por primera vez de agua de calidad a todos los habitantes de la zona. En Centro, seguimos cumpliendo. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Santo Taco. Los tacos más rudos de rudos están en Villahermosa. Hazle una llave fulminante a tu hambre y antojo. Conoce su variada cartelera en santovhsa.com o contáctalos al 9931-871031. Visítalos en Plaza City Center, local F50. Ahora nos encuentras en Uber Eats. Y ya estamos de regreso de este lado del estudio. A mí me da muchísimo gusto saludar, como siempre, a mi amigo, el diputado Daniel Cubero Cabrales. Él está al frente de la Comisión de Discapacidad. Y bueno, Daniel, en esta ocasión quisimos abrirte este espacio porque tú me comentabas ayer sobre este tema que traes, que se me hace sumamente, además de que es incluyente, es un tema sumamente relevante porque estamos hablando de un tema en el que Tabasco se encuentra en los primeros lugares, que es el desempleo. El desempleo, y todavía si hablamos de las personas con discapacidad que tienen una menor o mínima oportunidad de conseguir uno de estos, bueno, ya no sabríamos en qué lugar estaríamos. Pero tienes esta iniciativa que se me hace extraordinaria y sobre todo el llamado a los empresarios de poder ser parte de que sus empresas sean socialmente responsables, pero no nada más decirlo, o hacer otro tipo de eventos o situaciones que los lleven a etiquetarse de esta manera, sino realmente incluir, ser incluyentes y entrarle a este tema del cual nos vienes a platicar. Bienvenido, Daniel, me da gusto saludarte, como siempre. No, muchísimas gracias, Marisa. Muchísimas gracias, de verdad, por permitirme compartir esta tarde con tu auditorio, de verdad. Cuéntanos cómo surge ante esta comisión que tú presides, que es la de discapacidad, cómo surge esta inquietud de hacer un evento el próximo viernes 23 a las 9 de la mañana y hacerle un llamado y una invitación a todos los empresarios que quieran sumarse a esta causa. Claro, pues primero que nada, yo soy un convencido que la suma de voluntades y la suma de esfuerzos genera mejores resultados. En ese entendido y en ese orden de ideas, pues en vista de que el Servicio Nacional de Empleo Tabasco está próximo a realizar su Feria Estatal de Empleo, decidimos reunirnos y hacer un trabajo interinstitucional entre el sistema DIF, el Servicio Nacional de Empleo y la Cámara de Diputados para
provocar una inercia positiva previa al evento de la Feria Estatal de Empleo. Y esto es precisamente no invitar, obligar a las empresas que sean socialmente responsables, participen en esta feria y le den oportunidad a esta bolsa de trabajo de personas con discapacidad. Claro, obviamente para que una feria funcione lo más importante es que podamos contar con espacios laborales, y esos espacios laborales necesariamente tienen que venir de la iniciativa privada. Hoy el Servicio Nacional de Empleo está haciendo una labor muy importante, tocando a muchas empresas, pero las que hoy abren la puerta a espacios laborales en realidad son empresas de talla transnacional, por decirlo así, de nombres muy grandes, pero el empresario tabasqueño no nos está dando oportunidad a las personas con discapacidad de poder servir y poder llevar un plato de comida de manera digna a la casa. Y esa es la intención que tenemos de este viernes a las 9 de la mañana en el lobby del Congreso del Estado, llevar a cabo un diálogo con los empresarios en el que cada una de las instituciones antes mencionadas pues pueda aportar algo de confianza para que podamos contar con la mayor cantidad de espacios laborales y poder ofertar la mayor cantidad de empleos, y que muchas personas que a pesar de sus limitaciones tienen el deseo de salir adelante, pues puedan entrar de manera formal a la vida laboral. Diputado Cubero, ¿han tenido ya acercamientos con algunas empresas locales, con las diferentes cámaras, con el Consejo Coordinador Empresarial para poder entablar estos vínculos y crear estas, tratar de cubrir estas necesidades? Las cámaras, obviamente, les hicimos la invitación para que conozcan. Con algunas hemos tenido la oportunidad ya de platicar de manera personal, pero la realidad es que necesitamos ayuda de todos. Sí. Al final estamos, como bien lo decía Marisa, estábamos en una crisis a nivel estatal, pero poder ayudar a este segmento poblacional tiene gran valía, es una actividad plausible. Y pues obviamente estamos, como decía en un principio, tratando de generar una inercia positiva previa al evento para que entre más posibilidades tengamos de darle certeza a los empresarios de que las personas que van a llegar a esa feria de empleo, con el trabajo que ya está haciendo el Servicio Nacional de Empleo en materia de certificación, con el trabajo que está haciendo DIF en materia de adaptación y de sensibilización, y pues bueno, nosotros desde el Congreso del Estado vamos a platicar un poquito de los incentivos fiscales para las personas físicas y morales que contraten personas con discapacidad. Creo que puede generar un ambiente más propicio para poder ofertar estos empleos que podrían en gran medida ayudar a muchas personas con discapacidad. ¿Hay algún padrón, Daniel, hay algún padrón ya de personas con discapacidad que cumplan con algunos requisitos o que les pide esta certificación de habilidades para que ellos puedan desarrollar algún tipo de actividad dentro de las empresas? Sí, claro, por supuesto. El Servicio Nacional de Empleo, por medio del sistema Valpar, hace este trabajo de vinculación durante todo el año. De hecho, obviamente vamos a mostrar algunas de las historias de éxito de algunas ferias estatales de empleo previas, donde hay personas que han podido llegar a una empresa, adaptarse y seguirse desarrollando. La verdad que son cosas que valen muchísimo la pena, y pues por eso queremos hacer esta invitación al sector empresarial de Tabasco, a los empresarios tabasqueños, que se comuniquen con el numerito que anda por ahí seguramente. Ahí está en la pantalla, está 914-1371-553. 914-1371-553, en esa línea telefónica. Claro, va a ser un honor recibirlos en el Congreso del Estado y poder platicar acerca de la inclusión laboral, que es un tema de mucha valía. Perdón, es para personas con discapacidad, pero también para adultos mayores. Hay personas arriba de 55 años que hoy aparentemente no pueden ser contratadas en ningún lado, pero hay muchas empresas con responsabilidad social que dicen, necesitamos de esa experiencia. Entonces, pues obviamente queremos invitar a todas las personas. Hay algunas personas hasta que trabajaron en Pemex, sí, que son retirados, que hoy gozan de un retiro valioso, pero que todavía tienen mucho que dar en favor de ayudar a las industrias petroleras tabasqueñas. Parece que también tendremos presencia de algunas empresas de la industria petrolera. La verdad que es algo que a mí me llena de mucha esperanza, de la posibilidad de que realmente podamos hacer algo diferente y contar con una gran cantidad de vacantes y poder
Digo, al final es solamente una gotita de lo que se hace durante todo el año en instituciones como el Servicio Nacional de Empleo. Pero para eso son las ferias, para que se visualice. Sí, claro. Nos contabas de casos de éxitos, Daniel, y yo creo que sí valdría la pena que nos comentaras alguno, pero si hay realmente aquí en Tabasco alguna empresa que no sean estas transnacionales, como tú bien lo dijiste, alguna empresa tabasqueña que tenga esta categoría, este sello de ser socialmente responsable y que tenga personas con alguna discapacidad laborando y que sean productivas. Sí hay, ¿sí hay? No sé si podemos decir. Adelante. Adelante. Chedraui es una de ellas, en las áreas comerciales y en los CEDIS. Están, que son empresas nacionales, que son empresas que iniciaron aquí en Tabasco en gran medida, en el sur del país, y son algunas de las que están entrándole. Hay muchas otras, digo, como los Oxxos, como algunas cadenas grandes comerciales, pero al final ellos ya están ahí, sí. Ellos ya están ayudando, necesitamos más, pues. Claro. Esto, y al final, es algo que vale mucho la pena. Yo solamente quiero hacer una reflexión. Cuando a una persona le das la oportunidad de trabajar y vivir con dignidad, esa persona difícilmente va a dejar esa posibilidad si es tratado con respeto y si es tratado con igualdad que el resto de los empleados. Entonces, créanme, van a hacer un doble esfuerzo por sacar la chamba adelante. ¿Por qué? Porque, como bien decía Marisa en el principio de su intervención, las posibilidades en muchas ocasiones son nulas o mínimas. Así es. ¿Qué perfiles se pueden perseguir o se tratarían de buscar en estas empresas para poder, pues, la gente que está viéndonos, a lo mejor apuntarse y decir, pues, yo cumplo con las características además? Claro. y poder ingresar. Y ahí hay un tema complicado, sobre todo con los chavos que son profesionistas. Hoy estábamos en el centro de ciegos y platicábamos de cuántos muchachos ciegos ya hay egresados de universidades, de aquí de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pero que están teniendo muchas complicaciones para poder incluirse en el ámbito laboral. Y bueno, una vez más, tenemos desde hace muchos años una recesión económica en Tabasco, en gran medida por las temas que tienen que ver con la reforma energética, que obviamente trajeron complicaciones a uno de los sectores productivos más importantes del estado, que hoy se retoman con fuerza muy importante. Y como te comento, hay queremos subirle el nivel a los perfiles. Generalmente, pues, pedían mucamas, asistentes de cocina, personas para afanadores, son en la mayoría de los casos. Hay algunos otros muy específicos que tienen que ver con los conocimientos prácticos o teóricos de las personas con discapacidad, pero creo que esta posibilidad de invitar a más empresarios nos da la oportunidad de subirle el nivel. Exacto. Y eso también es importante, porque hay, así como hay personas que, como me decían, que tienen apenas la primaria, tenemos chavos profesionistas que no encuentran que no encuentran cómo poderse desarrollar, porque, pues, todavía pesa mucho la discriminación. Totalmente. ¿Ya con cuántas empresas ya se tienen contempladas para que puedan participar? Tengo entendido que andamos en las 40 empresas ahorita, sin contar, también vamos a tener por ahí de manera muy valiosa, vamos a contar con la presencia de algunas asociaciones de hoteles y moteles de Tabasco, de la gente de agencia de viajes. De verdad que el visualizar el tema ha permitido que hayan otras personas que se sumen a la causa y, pues, bueno, que nos ayuden. Y al final es esto, el trabajo que tenemos que hacer todos juntos. Sí. Los esfuerzos aislados son valiosos, por supuesto, pero nunca van a ser igual que cuando entre todos nos ponemos una meta y lo sacamos adelante. Creo que tú, Daniel, en tu llegada al Congreso has sensibilizado mucho sobre este tema de la discapacidad y de la inclusión, y has trabajado mucho. Ayer me decías que das clases de fútbol. Ah, bueno, pero eso es porque yo jugaba en Panteras y ahorita tengo que regresarme al campo. Coach, le voy para allá. Sí, de veras. Sí, la verdad, y algo que me llamó mucho poderosamente la atención, y es algo valiosísimo, me voy a entrar un comercial, o sea, andamos buscando chicas entre 14 y 18 años que quieran jugar equipadas. Acérquense a Olimpia 21 a las 7 de la noche. Estamos entrenando porque se está buscando. Hoy en el equipo que estoy entrenando, que es de jóvenes, que es de chavitos, tienen entre 14 y 16 años, hay jovencitas jugando a la par con chavitos
y eso te pone en claridad que cada día damos pasos hacia la igualdad. Son equipos mixtos. Exactamente. ¿Cuándo se iba a pensar que una jovencita podía jugar contra un varón? Exacto. Fútbol americano? O sea, estaba alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque eran roles distintos. Hoy nos damos cuenta que cada día la sociedad tiene mucha más apertura a la inclusión en todos los sentidos. Y por supuesto las personas con discapacidad, los adultos mayores, los grupos indígenas y todos los grupos vulnerables tienen que ser parte de esta... de estas ventajas que tiene la globalización, sí, por así decirlo. De todos estos cambios en la sociedad, y todos tenemos que ser socialmente responsables, no únicamente las empresas, sino de manera individual, también siempre sumar, y como tú lo decías, el respeto, ¿no? El respeto, claro, hacia las personas con discapacidad, que estamos muchas veces lejano a ello. Tú has subido en tus redes sociales también lugares para discapacitados que son ocupados por personas que no necesitan esos espacios. Ha sido una voz bastante fuerte. De verdad, creo que ha sido un escudo para muchos que no tienen la oportunidad, pues, de tener estos espacios o seguidores en redes sociales para hablar por ellos, David. ¿Y cuál sería? Híjole, ojalá tu diputación durara 10 años. Son de las que queremos que dure, gracias, mucho tiempo. Gracias. Porque vale. No podemos tener reelección, así que no se puede, pero... No puedes tener reelección. No podemos tener reelección en Moreno, pero muchas gracias. Pero, gustaría a mí también. Sí, poder por seguir supuesto. Trabajando. Pues bueno, nada más en relación a lo que comentas, amiga, pues obviamente tenemos la oportunidad de tener foros para poder alzar la voz por muchos que no tienen voz, por muchos que gritan en el desierto, no son escuchados y que su reclamo es completamente razonable. Y pues bueno, al final, como yo siempre comento, a manera de que podamos visualizar las necesidades de otros segmentos de la población es en la medida en la que vamos a tomar conciencia de ellos y empezar a buscar soluciones. ¿Sobre qué edades anda este grupo vulnerable, Daniel? ¿Sobre qué edades, más o menos, por el conocimiento que tú tienes sobre la discapacidad, entre qué edades oscila la mayoría? Bueno, al final la discapacidad trasciende temas de edades y trasciende temas de espacios. Lo que tenemos certeza es que la discapacidad que más es frecuente... La discapacidad motriz con un 48%, de ahí sigue la discapacidad visual, y de ahí sigue la discapacidad auditiva, y pues bueno, de ahí vienen muchos que tienen que ver con trastornos psicomotores. Espero no estarme equivocando con los porcentajes, pero al final... más allá de cuáles sean las discapacidades de cada persona, lo que tenemos que pensar es que cómo vamos a hacer para sociedad para generar esas, primero la empatía, sí, y segundo las condiciones de equidad necesarias. Ojo, equidad, no igualdad. Sí. ¿Por qué? Porque para que haya equidad es muy diferente a la igualdad. La igualdad es que todos tengamos el piso parejo, pero hay ocasiones en los grupos vulnerables sobre todo que tenemos que empezar a pensar en políticas públicas como acciones afirmativas para poder compensar un poquito la brecha de desigualdad que es real. Y cuando compensemos un poquito vamos a poder pensar en no solamente en igualdad, sino en equidad. Y ahí es donde tenemos que trabajar para que realmente la inclusión de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, sea plena, sea efectiva y sea en todos los ámbitos sociales. Pues yo quisiera tenerte media hora más, pero sí me amenazaste que tenías que irte. Ya voy, coach. que va a entrenar a chavos, ¿son chavos y chavas? Chavos y chavas, la categoría se llama Midget. Y okay. Obviamente yo siempre ando buscando reclutas para panteras que quieran divertirse. ¿De 14 y que a 10 jugar. Y qué? 16. ¿A 16? ¿Niñas o niños? Niñas o niños que quieran entrenar fútbol americano, okay, son bienvenidos. ¿A ese teléfono también? No. No, a ese no. A ese en mis redes sociales, cube-daniel. Okay. Daniel Cubero en Facebook, gracias. Ok, y el teléfono para el evento de este día... Viernes 23 a las 9 de la mañana en el lobby del Congreso, si me lo pones, Poncho, por favor, 914-1371-553, 914-1371-553, para aquellos empresarios, gerentes de empresas que nos estén escuchando, directivos, y quieran participar para que sepan de qué se trata precisamente ese desayuno informativo para empresas socialmente responsables e incluyentes, pues asistan, no necesitan que les lleven una invitación hasta su casa. Esta es una invitación abierta para todos aquellos que quieran sensibilizarse y sumarse a este valioso objetivo para los tabasqueños y este grupo
de personas con discapacidad que también tienen muchas necesidades y tienen muchas ganas de trabajar. Y creo que tienen muchas aptitudes y actitudes, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Gracias a usted. Gracias al diputado Daniel Cubero Cabrales. Se tiene que ir, pero vamos a invitar nuevamente. Hay mucho que platicar siempre con él. Volvemos después de la pausa. De lunes a viernes, no te pierdas los sucesos más importantes del momento con Marisa Perea en Ahora Noticias. Sintonízanos a partir de las 6 de la tarde por la señal de 99.1 FM y a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestro periódico impreso. El acontecer político y los sucesos más relevantes solo aquí en su noticiero, Ahora Noticias. En Centro estamos trabajando para ti. Desde el inicio de la administración hemos realizado, a través del sistema de agua y saneamiento, más de 5,000 acciones para brindar a los habitantes del municipio un mejor servicio. Entre ellas, se atendieron casi 3,200 fugas de agua y 2,100 desasolves con equipo especial Factor, además de acciones permanentes de reparación y mantenimiento en plantas potabilizadoras y estaciones de bombeo. Por ti, seguimos avanzando. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Para que sigas informado, ahora estamos contigo. Ahora pantallas LED. Ahora dispositivo móvil. Ahora Tabasco Diario. Ahora Tabasco Radio. Llámanos o contrátanos al número telefónico 268-5365. AhoraTabasco.com. En Centro, estamos trabajando para ti. Uno de nuestros objetivos primordiales es proveer de servicio de agua a las comunidades. Por ello, y gracias a las gestiones realizadas por el ayuntamiento, se inició con la construcción de la que será la primera planta purificadora en el estado, en Ismate y Chilapilla, segunda sección, misma que producirá 5 litros por segundo del vital líquido y dotará por primera vez de agua de calidad a todos los habitantes de la zona. En Centro, seguimos cumpliendo. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Santo Taco. Los tacos más rudos de rudos están en Villahermosa. Hazle una llave fulminante a tu hambre y antojo. Conoce su variada cartelera en santovhsa.com o contáctalos al 9931-871031. Visítalos en Plaza City Center, local F50. Ahora nos encuentras en Uber Eats. Gracias por continuar con en la frecuencia de la 99.1 de Grupo Radiorama. Son las 18 horas, 6 de la tarde con 43 minutos. Continuando con la información, tres bodegas de las 80 que están en funcionamiento en la central de abastos de Villahermosa bajaron sus cortinas debido a la poca venta que se ha presentado durante estos 6 meses del año. En entrevista, el presidente de la Unión de Bodegueros, Simón Romero Herrera, aseguró que las ventas han caído en los últimos meses y esto ha generado que los comerciantes decidan cerrar sus locales mientras que la situación mejora. Agregó que cada uno de los bodegueros está en su derecho de mantener abiertas o cerradas sus bodegas. Sin embargo, esto no puede ser por mucho tiempo, ya que el gobierno puede quitarles la concesión que existe. Además, dijo que actualmente hay 80 bodegas que están abiertas en la central de abasto y 20 bodegas más que el gobierno utiliza como almacén, por lo que son 100 bodegas las que existen al interior del centro de abasto. Romero Herrera precisó que con la llegada de las fiestas patrias, las ventas deberán mejorar y así recuperar parte de las inversiones que han perdido durante el año. Y en más información, en dos hoteles y un motel fueron encontrados por el Instituto Nacional de Migración más de 90 personas en situación irregular. Esto lo dio a conocer el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Alfredo Cobo González. El líder hotelero precisó que estas personas estaban siendo ocultadas en estos lugares y serán las autoridades responsables las que interpongan las sanciones establecidas por la ley. Expuso que en los hoteles donde se albergaban los migrantes, las autoridades
autoridades han realizado nuevamente visitas y están solicitando algunos datos para que no vuelvan a realizar este tipo de actos. Como González señaló que los hoteleros deben pedir la credencial o algún documento al momento de hospedar a algún huésped para evitar irregularidades y así evitar alguna anomalía que se pueda malinterpretar. Cabe señalar que el secretario de Gobierno, Marco Rosendo Medina Filigrana, advirtió que se podría aplicar la ley de extinción de dominio a transportistas y hoteleros que estén apoyando a ocultar migrantes en el estado. Pues a ver si se las aplican, porque siguen las amenazas y nada que aplican y siguen encontrando a migrantes en los diferentes hoteles y moteles de la capital tabasqueña. En más información, congruente con su responsabilidad ante la ciudadanía, de velar que se cumplan con los compromisos contraídos para lograr el verdadero cambio en el contexto del proyecto de la transformación del país y con respecto a que cada estancia lo merezca, el delegado y dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional en Tabasco, César Burelo Burelo, sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Beatriz Millán Pérez. Dicho encuentro fue con el propósito de hacer una revisión y análisis de lo que fue el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado, que recientemente concluyó con las iniciativas relevantes que se aprobaron en el Congreso durante el periodo ordinario, durante un periodo ordinario de sesiones, que fueron la ley de extinción de dominios, la reforma al Código Penal, llamada también así ley antiextorsión, y la reducción de regidores. Y en el ayuntamiento de Comalcalco, que preside la maestra Lorena Méndez Denis, inauguró una carretera pavimentada en la que se invirtieron recursos del ramo 33 por un monto de 2,581,801 pesos en beneficio de habitantes de la ranchería Gregorio Méndez, tercera sección, y comunidades vecinas. Además, dio el banderazo a la obra de drenaje en varias calles de Ciudad Tecolutilla, en donde se van a invertir 2,697,532.12 pesos, 60% aportados por la Secretaría del Bienestar y Cambio Climático del Estado y el 40% del ramo 33 a cargo del Ayuntamiento de Comalcalco. En la gira de trabajo fue acompañada la presidenta municipal por el diputado federal Gregorio Efraín Espadas, el diputado local Luis Ernesto Ortiz, Juan José Mendoza Rodríguez, subdirector de Enlaces Municipales en representación de la Secretaría del Bienestar, el director de Obras Públicas Mario González Noverola, el coordinador del ramo 33 José Ignacio y funcionarios municipales, así como regidores de este ayuntamiento. En un total de 1,250 metros lineales de tubería de 12 pulgadas y 304 metros de tubería de 6 pulgadas, además 76 registros sanitarios y 17 pozos de visita, todo esto para beneficiar a este municipio a más de 2,800 habitantes. Su tierra, señora. En Comalcalco. Vamos a hacer una pausa, son las 18 horas 48 minutos, pausa, regresamos. De lunes a viernes, no te pierdas los sucesos más importantes del momento con Marisa Perea en Ahora Noticias. Sintonízanos a partir de las 6 de la tarde por la señal de 99.1 FM y a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestro periódico impreso. El acontecer político y los sucesos más relevantes solo aquí en su noticiero, Ahora Noticias. En Centro estamos trabajando para ti. Desde el inicio de la administración hemos realizado, a través del sistema de agua y saneamiento, más de 5,000 acciones para brindar a los habitantes del municipio un mejor servicio. Entre ellas, se atendieron casi 3,200 fugas de agua y 2,100 desasolves con equipo especial Factor, además de acciones permanentes de reparación y mantenimiento en plantas potabilizadoras y estaciones de bombeo. Por ti, seguimos avanzando. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Para que sigas informado, ahora estamos contigo. Ahora pantallas LED. Ahora dispositivo móvil. Ahora Tabasco Diario. Ahora Tabasco Radio. Llámanos o contrátanos al número telefónico 268-5365. AhoraTabasco.com.
En Centro, estamos trabajando para ti. Uno de nuestros objetivos primordiales es proveer de servicio de agua a las comunidades. Por ello, y gracias a las gestiones realizadas por el ayuntamiento, se inició con la construcción de la que será la primera planta purificadora en el estado, en Ismate y Chilapilla, segunda sección, misma que producirá 5 litros por segundo del vital líquido y dotará por primera vez de agua de calidad a todos los habitantes de la zona. En Centro, seguimos cumpliendo. Ayuntamiento de Centro, agua, energía, sustentabilidad. Santo Taco. Los tacos más rudos de rudos están en Villahermosa. Hazle una llave fulminante a tu hambre y antojo. Conoce su variada cartelera en santovhsa.com o contáctalos al 9931-871031. Visítalos en Plaza City Center, local F50. Ahora nos encuentras en Uber Eats. Gracias por continuar en la frecuencia de la 99.1 de Grupo Radiorama. Son las 18 horas, 51 minutos, 6 de la tarde. Tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Miguel Ángel Mayo, que estuvo al pendiente de la cobertura que se realizó hoy. Hoy el CODUTAP presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Todos los detalles de este reporte con Miguel Ángel Mayo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel. Sí, buenas tardes, Omar. Buenas tardes, Marisa. Justamente esta mañana el Comité Estatal, precisamente el Comité de Derechos Humanos, precisamente, pues presentó el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Asociación Civil, presentó esta mañana, le llevó 500 firmas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que dirige Pedro Argüelles, precisamente, para que ingrese luego para presionarlo, para que también pueda emitir una declaratoria o una denuncia en contra, una demanda en contra de lo que es la llamada Ley Garrote. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, prácticamente, porque nos comentaba precisamente el jurídico de la del comité de Derechos Humanos de Tabasco, Efraín nos comentaba precisamente que la semana pasada se reunieron con personal de lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos allá en la Ciudad de México para platicarle, bueno, pues todas las inconsistencias que encontraron precisamente ante la reforma de ley del Código Penal de Tabasco, precisamente donde aprobaron de que van a ser alrededor de 20 años de cárcel para quienes bloqueen carreteras y bloqueen todos aquellos los accesos a maquinarias, precisamente de empresas petroleras, pero ellos auguran, el Comité Estatal de Derechos Humanos augura que esta ley no es precisamente para ley antibloqueo para todos los pseudolibres, sino que esta misma será utilizada para toda la ciudadanía quien decida o pretenda hacer alguna manifestación por algún asunto que tenga o quiera denunciar al gobierno, tanto federal, estatal o municipal. Y bueno, y esta mañana pues le llevaron 500 firmas, y si bien recordamos que el comité, los derechos humanos estatales, pues lanzó una convocatoria y una, a través de redes sociales, hizo una especie de consulta de redes sociales. Entonces, el comité estatal de derechos humanos señalaba de que, bueno, no todos los ciudadanos tienen su celular para entrar y votar a hacer en esta convocatoria. Entonces, bueno, le llevaron alrededor de 563 firmas para que sean tomadas en cuenta y así poder emitir precisamente, pues, que asuma también la responsabilidad en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y poder emitir una denuncia y que pueda llegar hasta los tribunales federales precisamente para echar abajo toda esta reforma de ley que la ley anti-bloqueo. Bueno, sí, Miguel Ángel, te escuchamos. Bueno, así estuvo el parte informativo sobre derechos humanos. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos que interpuso pues esta queja y llevó las 500 firmas a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el estado de Tabasco. Y ahora, ¿dónde te encuentras, Miguel Ángel? Sí, fíjate que precisamente hoy
alrededor de las 4 de la tarde. Bueno, ahorita en este momento se está llevando allá en las instalaciones del comité, precisamente del Comité Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que está llevando otra vez la reunión del Consejo Nacional, precisamente para analizar algunos puntos y algunos acuerdos, precisamente con respecto a la convocatoria para lo que es la renovación de la dirigencia nacional, así como también de las dirigencias estatales y municipales de Morena. Y luego, pues hoy el dirigente estatal de aquí de Tabasco, César Burelo, pues viajó hasta la Ciudad de México precisamente, bueno, para terminar de concluir y llegar a buenos acuerdos. Pues ya hay algunas pugnas y algunos otros grupos de Morena que no están de acuerdo precisamente en que algunos se tengan que reelegir, sino que se lleve un proceso limpio y transparente. Y pues hoy, precisamente, en este momento se encuentran allá en la Ciudad de México, reunidos junto con la presidenta nacional, Jacob Polensky, precisamente para analizar todos estos puntos y llegar a buenos acuerdos y poder sacar ya la convocatoria de la renovación de la dirigencia nacional, que va a ser en noviembre próximo, y de luego también las dirigencias estatales. Y por ahí bien se sabe que el químico Burelo pues pretende reelegirse y dijo que está en su derecho de poder volver a buscar la dirigencia, porque si bien recordamos que el químico Burelo pues él llegó como delegado especial, delegado nacional del PEN en Tabasco. Esto de luego ante la salida pues del licenciado Augusto López Hernández, porque si bien recordamos que en aquella ocasión, bueno, pues se lanzó como candidato para buscar la gubernatura, y de luego, bueno, tenía que llegar alguien para suplirlo en la dirigencia estatal, y llegó el químico Burelo como delegado especial con funciones y el presidente estatal de Morena. Bueno, pues estos son algunos detalles que se están llevando a cabo allá en la Ciudad de México, en el CEN de Morena. Y bueno, vamos a esperar más tarde a ver a qué acuerdos llegaron todos los morenistas, todos los consejeros nacionales que pues están participando en estos momentos allá en la Ciudad de México. Mari, Marisa. Pues muchas gracias a nuestro compañero Miguel Ángel Mayo por este reporte desde nuestra sala de redacción de Ahora Tabasco. Gracias, Miguel Ángel. Estaremos también el día viernes con la cobertura de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la capital tabasqueña, y después se trasladaría al municipio de Macuspana. Al parecer cambiaron de agenda, señora. ¿Ya cambió la agenda? Ya todo va a ser aquí en Villahermosa. Aquí en Villahermosa. Mientras la conferencia, tanto, bueno, la mañanera y luego la mesa. Y luego la mesa de seguridad, ahí mismo en las instalaciones de la Sedena. Pues me parece muy bien. Va a estar concurrido ese evento, ¿eh? Me parece bien. ¿Sí? Sí. Pues debe, ¿no? Pues sí, me imagino, ¿no? Tendrán que estar toda la mayoría de los alcaldes a hacer una revisión, un pase de lista de todos los funcionarios relacionados al tema de seguridad. ¿Por qué en Macuspana realmente, ¿eh? Pues no. Porque habrían de llevarse el evento, pero bueno, ya. Porque iban a analizar también relacionada a la seguridad en los municipios de los ríos, creo que ese es era el foco que le querían dar. Okay. Pero no, ya todo bueno, va a ser acá, señor. El día viernes estará el cargada la agenda para ese día en relación a eventos. Viene el presidente de la República a Tabasco. Y también ese día, pues está lo del encuentro, el desayuno con empresarios en el Congreso del Estado, además de otros eventos que se generarán para ese viernes 23. Así es, mientras tanto les invitamos para que visiten, por supuesto, lo mejor de la comida tabasqueña. Está en Los Tulipanes en dos sucursales. Sucursal Parque Tomás Garrido, quien estuvo de aniversario el día sábado y todavía van a seguir tirando la casa por la ventana en esta celebración y obsequiando la tarjeta de lealtad, que le pueden dar fabulosos descuentos. Y esta tarjeta aplica para las dos sucursales, para Sucursal Tomás Garrido y Sucursal Sicom. Así que si asistes a la Sucursal Garrido, ahí es donde debes de pedir la tarjeta de lealtad para que puedas ya hacer uso de ella y obtener descuentos fabulosos en los dos restaurantes. 312-9217 y redes sociales como restaurante Los Tulipanes. Lo mejor de la comida tabasqueña está por tradición en Los Tulipanes, el mejor sabor del Edén. ¿Usted ya tiene su tarjeta de la lealtad? No, fíjate que no. ¿No? Y hoy estuve en Los Tulipanes. ¿Y usted es asidua ahí, sí, señora? Sí, me encanta la comida tabasqueña.
Pero no, no me la han dado. Es que nada más te la dan en Garrido. ¿Usted hubiese lanzado Garrido? Mira, mañana me lanzo a Garrido para ir por mi tarjeta y me pueden dar hasta un 30% de descuento en cualquiera de mis visitas y en mi consumo, tanto en desayuno buffet como a la carta. Pues ahí está. Ya ahí voy está. A ir. Vaya. Anotes. También a Santo con chance y tráigase a unas gelatinas con ese descuento. La gelatina de pozol, que jamás. Y mire llegó. Que ahí estuvimos la otra vez. ¿Cuándo? Que nos invitó. ¿Cuándo fuimos? Que nos invitó a un desayuno ahí. ¡Ay, sí es cierto! Y no, se me pasó por la... No sé si en la mañana dan gelatina de pozol. Sí, como no, es a la hora que ¿sí? uno quiera. Ah, sí. Y se me pasó. Sí, ya además ni he preguntado si continúa la gelatina de pozol. Yo creo que ya la sacaron de la carta. Que era la y única todo... que la consumía. Estaba buenísima, buenísima. Ya nos vamos, señora. Hoy comí en Sicom un merengón. ¿Le gusta el merengón? Sí. Ya sabes que yo todo lo que sea azúcar... No, a mí no me gusta mucho. Es muy dulce para mí. ¿Proteína? No tiene que ver nada. Ya nos vamos, señora. Son las 19 horas, 7 de la tarde. ¿Soya? No, es que el merengón es muy dulce. Yo siento que es muy empalagoso. Me encanta, me fascina. ¿Te gusta? Es que a mí todo lo que empalague me encanta. Me encanta la chiclosidad. Ya nos vamos. Gracias por su sintonía a través de la radio y nuestras redes sociales. Nos vemos y nos escuchamos, si Dios quiere, el día de mañana. Le recordamos que la premier de Yesterday, exclusiva para Ahora Tabasco, es el día jueves en punto de las 7 de la noche en Europlaza Cinépolis VIP. Todos invitados, pero le recomendamos se registre a través de nuestras redes sociales porque es un cupo limitado. El jueves a las 7 de la noche en Europlaza Cinépolis VIP. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Acabas de escuchar el noticiero Ahora Noticias con Marisa Perea. Mañana tenemos una cita nuevamente con los sucesos más destacados de México y el mundo. Ahora Noticias.